Buenos días, Sara. En primer lugar, preguntarte por la vuelta a los terrenos de juego de Tere Morató tras más de 7 meses. Entiendo que siempre es satisfactorio, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, poder recuperar a una futbolista tan importante para lo que resta de temporada. Bueno, yo creo que ha sido la mejor noticia que podemos tener, ¿no? Para nosotros Tere es muy importante, es una jugadora vital y todos estamos muy contentos a nivel deportivo porque creo que va a ser de gran ayuda, nos va a aportar mucho poder ofensivo, que también mucho aumento nos falta. Y a nivel personal creo que, como todos pensamos, se lo merece porque lleva trabajando muchísimo tiempo. Creo que, si habéis visto, ha habido un cambio físico espectacular, ha trabajado muchísimo con readaptación y con fisios y bueno, yo creo que es nuestro fichaje de invierno ideal, la verdad. ¿Qué plan tienes para ella de cara a los próximos partidos? ¿Entrar poco a poco? Sí, al final los servicios médicos son los que también nos pautan un poco y readaptación en los minutos. El otro día tuvo, no sé si fueron 15, 20 más o menos, para el Atlético de Madrid ya nos han dicho que unos 30, o sea que cada vez iremos progresando para que esa carga pues no sea del todo tan, tan fuerte, porque claro, que no olvidemos que viene de un cruzado. Los resultados últimamente no han sido todo lo positivos que seguramente te hubiese gustado. ¿Cómo está el equipo anímicamente? Bueno, ha estado mal, obviamente. Está claro que a nivel de resultados no está siendo un buen momento. Es verdad que la imagen que hemos dado aquí en la ciudad deportiva, en el mini, no ha sido buena, pero las jugadoras, sinceramente, están entrenando muy bien. Entonces, claro, nosotros estamos dando vueltas porque ahí nosotros, como entrenadores y cuerpo técnico, tenemos mucho que hacer. Hemos hecho autocrítica, hemos mirado a ver qué cosas se podían mejorar. Yo creo que el partido contra el Sevilla se vio otro Villarreal ya. Yo creo que fue muy injusto el resultado. Yo creo que por ese gol anulado que todos hemos visto que era totalmente legal, el equipo jugó en campo contrario, nos quedaron muchísimas menos ocasiones, mucha menos transición. Yo creo que hemos hecho un poco de resiliencia, de reset, y sí que es verdad que el equipo fue mucho más agresivo, con mucha más hambre, y yo creo que a partir de ahora veremos otro Villarreal. ¿Qué crees que tiene que mejorar el Villarreal femenino de cara al próximo partido ante el Atlético? Pues yo creo que está claro que son las áreas, ¿no? Al final, con poco nos crean peligro porque no estamos siendo contundentes y no estamos defendiendo bien esas situaciones, y luego pues igualmente al revés, en su área ser más agresivas. Yo creo que muchas veces jugamos demasiado vertical o demasiado horizontal, entonces tenemos que saber diferenciar en qué momento necesitamos una cosa u otra, ser agresivas ofensivamente y pisar más área y tener más gol. Nos falta eso, las áreas, yo creo. ¿Y del Atlético de Madrid qué esperas en el partido? Bueno, yo creo que es un equipo que ha cambiado mucho con el nuevo entrenador. Ayer lo estuve viendo el partido de Copa contra la Real Sociedad y fue un equipo muy, muy serio. Es un equipo que ha cambiado mucho en ese aspecto, es muy serio, es un equipo que defiende mucho en su propio campo, que espera al rival, que te deja muy pocas líneas de pase. Yo creo que todo el mundo trabaja mucho. Ayer me sorprendió, por ejemplo, el trabajo de Eva Navarro, cómo bajaba a ayudar a su compañera lateral y luego transita muy bien. Marta Cardona está en un gran momento. Yo creo que va a ser un equipo al que difícilmente podamos echarle mano a nivel posicional, pero la verdad, de muchas otras maneras que estoy convencida de que lo lograremos. Bueno, la actualidad manda. Debo preguntarte por el tema de la reciente alineación indebida, sí, en el pasado partido de Copa. Bueno, el club ha presentado un recurso. ¿Cómo lo afrontáis a nivel de equipo vosotras? ¿Cómo lo tenéis en mente? ¿Estáis esperando? A nivel de equipo, personalmente, se lo comentamos a las jugadoras y ya está. Yo no estamos presentando la misma en el partido de Atlético de Madrid. Si a mí me hubiera gustado más, obviamente, conseguirlo en el campo. Yo creo que hicimos méritos, como he dicho. Pero bueno, si luego, por lo que estás comentando, el club está ahora en manos de la federación, ¿no? Si nos conceden y pasamos de ronda, pues por nosotros encantados, ¿no? Porque al final, pues creo que poder estar lo más arriba posible y ojalá poder llegar a esa Final Four, como se dice, ¿no? Sería un reto para nosotras. Pero bueno, tampoco, no es una, ahora mismo solo pienso en Liga, pero sí que es verdad que no, tampoco estoy diciendo no, es que prefiero que no porque estamos que centrarnos en la Liga. No, yo creo que si pasamos, ojalá, repito, ojalá hubiera sido en el campo, que repito, hicimos muchos méritos, pero yo creo que tenemos que ahora mismo a día de hoy centrarnos en la Liga y cuando, si nos dicen que pasamos, pues encantados porque queremos estar ahí. En estos momentos la situación es algo delicada en Liga, igual la Copa puede ejercer como un bálsamo si finalmente fructifica, claro, el recurso del Villarreal. Sí, sí, en ese aspecto sí, porque se vio el otro día, ¿no? Que al final tuvimos el partido del Sevilla, que yo solo dije a las chicas que era un buen momento para poder cambiar esa, ya no, uno, por la imagen del Villarreal, que yo como entrenadora no voy a permitir más, y lo he dicho a las jugadoras,
que demos esa imagen y yo ya al todo lo posible, porque está en mis manos, es lo que digo. Yo creo que todo pasa por las manos del cuerpo técnico. Las jugadoras todos los días dan su mejor versión. Realmente yo creo que es eso, ¿no? Que el equipo tiene que ir al 200% y esa eliminatoria nos iría muy bien por eso, por el hecho de que coges esa confianza. Yo creo que el partido de Sevilla nosotros a nivel anímico nos fue bien, dimos una muy buena imagen, el equipo coge confianza y creo que haremos muy buen partido contra el Atlético de Madrid. Una cuestión algo más extradeportiva, ¿el equipo, el club plantea incorporar llegadas ahora en el mercado invernal? Bueno, algo sí que se está valorando, que me comentaron que haya alguna posibilidad, entonces bueno, vamos a intentarlo, no vamos a volvernos locos, siempre tiene que ser algo que pueda generar alguna cosa que no tenemos, y si hay opción sí que se traerá alguien, y si no, pues con lo que tenemos. El año pasado se vio perfectamente, que además es que yo creo que la situación y el cambio no viene tampoco solo por cambiar piezas, sino porque las que están también se lo crean y todos nos lo creamos un poco más y mentalmente seamos todos un poco más fuertes. Si algo sabe este equipo y tú como entrenadora es de pelear. El año pasado fue una temporada muy difícil y bueno, este año por momentos ahora parece que la situación vuelve a ser complicada. ¿Te sirve ese bagaje para tener mucho confianza y saber un poco que se tiene que pelear en lo que mucho, queda? Mucho, mucho, porque si no fuera por o sea, qué decir, a mí personalmente, o sea, a nivel personal como entrenadora, si no tienes ese bagaje ya un poquito, esa experiencia, es difícil ser fuerte y confiar en tu trabajo, porque al final ahora mismo es difícil que a nivel desde fuera del club, que no el club, te apoyen y estén mostrando esa, como diría, tú ahora lees cosas y obviamente todo es negativo, ¿no? Todo lo que lees exterior, todo es negativo, el equipo está fatal, son muy, muy malas, y a mí eso me da exactamente igual. O sea, yo confío muchísimo en mi equipo, confío en nuestro trabajo, creo que el trabajo nuestro y el del equipo es muy bueno. No quiere decir que no haya nada que mejorar. Si hago algo yo es autocrítica, por eso me fastidia tanto que digan que yo no hago autocrítica. La gente que habla no me conoce. Creo que sí, lo primero que hago es hacer autocrítica y todo, repito, pasa por mis manos. Entonces yo me siento fuerte, yo soy más fuerte que vinagre, lo digo siempre. Voy a defender siempre a mis jugadoras porque creo que tengo el mejor equipo. Y voy a hacer todo lo posible para que este Villarreal vuelva a un año más a mantenerse en primera división, porque se lo merece por todo lo que hace como club, que creo que es para la liga femenina, creo que el Villarreal femenino se mantenga es lo mejor que les puede pasar, porque yo creo que es uno de los clubes que realmente apuesta, ahí está el Mini, y yo creo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder conseguir el objetivo.